Bueno, mañana de relax, ¿eh? Nos hicimos acá en ATP, vinimos hasta Andrea Spa. Gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, muy amables. Ya desde la entrada podemos sentir un rico olor, ya las energías van bajando, ¿no es cierto? Y nos vamos relajando. La verdad que es un lugar súper lindo para venir, para conocer todas las terapias que podés encontrar acá. Y también lo estético, porque todo va de la mano a la belleza interior y la belleza exterior, ¿verdad? Todos los cuerpitos tienen que estar en armonía, de eso nos encargamos nosotros. Si bien estamos en una época importante de trabajo físico, donde la mujer quiere verse bien, trabajamos eso, pero también lo que tiene que ver con vernos bien desde nuestro interior, nuestra mente clara, nuestras emociones ordenadas. Así que en Andrea Spa se trabajan todos los cuerpos para estar en armonía. Quienes estamos en este rubro hace muchos años, una era la historia hace 10 años, donde la mujer sí, en este momento comenzaba, ahora no es tan así, te cuento, sino que ha logrado una armonía de su cuidado durante todo el año. Durante el invierno se dedica más a la piel de su cara, a todo lo que tiene que ver con peeling, mesoterapia, y en el verano sí, más fuertemente sobre el cuerpo, pero es como que mantiene una armonía y una conducta, una regularidad durante el año. Son buenas pacientes, entonces. Son buenas pacientes, pero ¿sabes cuál es lo importante también? ¿Qué es lo importante? Que al hacer un trabajo interior importante, eso no tiene época, ni edad, ni tiempos, entonces lo hace durante todo el año, desde una meditación, un masaje ayurveda en donde somos especialistas, un encontrarse con ella misma desde algún orden, desde alguna técnica o lo que fuera. ¿En qué consiste el masaje ayurveda que hablas? Es el masaje de la India, es un masaje muy completo porque descubre nuestro ser, descubre lo que somos en verdad y a partir de ese momento identificar por qué siempre me enfermo de un dolor de garganta, por qué siempre tengo atacado mis intestinos, por qué mi emoción es siempre la ansiedad. Tiene que ver con lo que somos. Y está muy bueno, ni bien ni mal, está bueno porque es lo que somos. El tema es qué hacemos con esto, con esos errores y con estas virtudes que constituyen nuestro dosha. A partir de eso poder manejarlo, aceptarlo y modificarlo si es necesario para una salud integral y una vida en armonía. En el spa es mucho lo que podemos encontrar, desde lo estético, facial y corporal, muchísimo, todo lo que se te ocurra en tratamientos de celulitis, tonificación, reducción, modelación. Trabajamos con una mesoterapeuta que la mesoterapia es realmente una técnica maravillosa para reducción, para celulitis. Trabajamos desde el alma, desde el espíritu, con ayurveda, con meditaciones, con clases de yoga, de tai chi. Eso lo hacemos en el hotel de Colón y en el hotel de Amarras que ahora comenzamos. El aire libre nos permite, ¿no?, toda esta fluidez y contacto con la naturaleza. Y acá también tratamos de recrear ese lugar especial a donde la persona quiere llegar, que no es ni más ni menos que su propia alma, y poder reconocerse. Y bueno, y este sábado te quería comentar, sábado 7 y una jornada maravillosa que se llama Retiro de Bienestar y de Salud, que es donde la gente va, un lugar fantástico con agua, con mucha tierra, donde descubre su constitución. Comemos en forma desintoxicante todo el día, tomamos té chai porque la jornada es desde la ayurveda, nos desintoxicamos desde el cuerpo físico, mental y espiritual. Trabajamos con mantras, identificamos los mantras y cuáles son los de sanación, los de perdón. Vamos a hacer kundalini yoga para levantar nuestro fuego y ver que queme lo que tiene que quemar. Vamos a hacer meditaciones en tierra y meditaciones en agua. Es una jornada abierta para todo público. Vamos a hacer 3 terapeutas ayurveda trabajando con el público. Y creo que es la primera vez que se hace algo de esta envergadura en Santa Fe. ¿Y dónde se va a realizar? Lo hacemos en Colastiné, en un lugar muy especial con mucho verde y una pileta muy interesante para poder hacer la meditación en agua. Todos aquellos que quieran participar, ¿dónde se pueden anotar? ¿Llaman al spa? Tendrían que llamar acá 4540-890 al spa o 156-336-743 para reservar lugar. Quedan 5 o 6 lugarcitos, pero todavía puede ingresar gente. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Andrea. Siempre es un placer. Y bueno, nos vemos el sábado entonces en la jornada. Gracias. Gracias a ustedes.